¿Y has escala? No, no he salido del aeropuerto. Qué pena. ¿No te ha dado tiempo a conocer la ciudad? Elegí Varsovia al azar, sin ningún motivo. Solo para disfrutar del viaje y volver. ¿Estás tomando el pelo, señor Gracias? Soy escritor y solo me inspiro en movimiento. Trenes, aviones, coches. Solo cuando me desplazo soy capaz de escribir algo. Al principio aprovechaba y hacía turismo, pero luego me di cuenta de que me dispersaba demasiado. Así que ahora solo voy y vuelvo. ¿Por qué llevas maleta? Es que siempre compro regalos en la terminal. ¿Y sobre qué escribes? De momento no es nada. Solo un intento de novela. Sí. ¿Sí? Que sí, que quiero oírlo. Es la historia de un hombre joven, sobre los 30, que nunca fue como los demás. Mientras sus amigos se convertían en padres de familia y firmaban en los bancos, a él lo único que de verdad le interesaba era pasear y observar, leer y conversar. Y los hijos y las hipotecas no entraban en sus planes. Su novia no quería esperar a un hombre que no le diera garantías de futuro. Y una mañana le abandonó. ¿Y se fue con su mejor amigo? No es una comida de enredo. Perdona. Nuestro hombre se queda solo y empieza a encerrarse en sí mismo. Deja de ver a sus amigos, con los que, por otro lado, ya no tienen nada en común. Y por alguna razón, comienza a odiar la vida que le ha tocado vivir. Odia todo. Odia a su casera, al perro que mea en la esquina, al panadero y hasta la hora del tiempo. A tal punto llega su odio que termina por odiar hasta su propia lengua. Y entonces toma la decisión de inventarse un idioma propio. Crea sus propias palabras, partiendo de cero. Se encierra durante años, hasta que consigue pensar exclusivamente en su nueva lengua. Y solo entonces sale a la calle. La gente habla, pero él no les comprende. Pasan los años, y aunque ahora se siente menos desdichado, empieza a preguntarse si no se equivocó al olvidar su idioma. Y si no se equivocó también al no comprar aquella casa. Y si no debió tener un hijo con aquella mujer que tanto le amaba. Con esta nueva culpa, sale un día a pasear y se encuentra con uno de aquellos amigos. Separado y alcohólico, que apenas le reconoce. Y entonces piensa que no, que tomó la decisión correcta. Pero a las pocas horas piensa lo contrario. Y un pensamiento y otro luchan en su interior. Pero es una historia muy triste. ¿Cómo termina? No, no tiene final.